protocolos. Vamos a escucharlo. Yo, José Pedro Castillo Terrones, juro por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente constitucional de la República del Perú por encargo del pueblo peruano, por un país sin corrupción, por todos los pueblos del Perú y por una nueva constitución. Pedro Castillo Terrones. Compatriotas, dos siglos han pasado desde que miles de hombres cruzaron los mares, los llanos de Venezuela, las selvas colombianas, los montes ecuatorianos, las pampas argentinas y los Andes chilenos. Y llegaron a este suelo donde ahora nos encontramos. Esos hombres llegaron con la convicción de luchar hasta el sacrificio por la libertad de un continente. En este suelo de Ayacucho se consolidó la independencia del Perú y de América, y el cielo bajo el cual lucharon y murieron por un sueño es el que hoy nos acompaña. En este día el Perú del Bicentenario rinde homenaje a esos héroes de la libertad americana y declara su voluntad porque el sueño de Bolívar, de San Martín y de los próceres perviva en el hoy y en el mañana. También estamos aquí para renovar la promesa de hermandad, de unidad, de paz y desarrollo. Promesa germinada con la sangre de nuestros ancestros en el bendito suelo de la patria. Compatriotas, somos herederos de una historia milenaria y también somos el país de todas las razas y todas las sangres. Frente a la memoria de los siglos y al recuerdo de la sangre americana que entregaron los héroes de la libertad, convoco a mi pueblo a luchar juntos, unidos como nación, para que no haya más sueños postergados, para que seamos integrados como dignos herederos de quienes lucharon aquí y ofrendaron sus vidas por el sueño americano de justicia y libertad. Somos un gran país y seremos aún más si nos escuchamos, si somos capaces de dialogar y construir juntos el camino de paz y prosperidad por donde irán los pasos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. En este día, patria mía, convocamos a todas las peruanas y peruanos de buena voluntad. Demos la batalla por nuestro país. Renovemos en este suelo donde miles murieron por la libertad de un continente, la promesa de un país más justo, más digno y más humano. Rompamos juntos las cadenas de la pobreza y del subdesarrollo. Construyamos juntos este futuro mejor que merece cada peruano por el hecho de nacer en este bendito suelo. Se vienen tiempos nuevos, tiempos mejores y estamos cada día más unidos. Solo depende de nosotros el construir la realidad de ese sueño para los peruanos de hoy y para los peruanos del mañana. ¡Vive el Perú! Muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias, pueblo de Ayacucho. Muy bien, fue el discurso del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y básicamente lo que ha hablado... Quiero agregar, queridos compatriotas, invoco y convoco
a los gobernadores regionales de todo el país, que la próxima semana estaré con ustedes para que de una vez por todos, de una vez por todas, agendamos lo que tenemos que trabajar por el Perú. Y la semana siguiente convoco a todos los alcaldes del pueblo peruano para ponernos al frente, sacarnos los zapatos y trabajar por el país. Y desde este suelo peruano, convoco a todos los hombres y mujeres de la patria para que estemos vigilantes y ver de que los alcaldes, los gobernadores, los ministros y los congresistas se pongan a trabajar por el Perú y estemos vigilantes. Y seré el primero en sancionar a la autoridad que se roba un centavo a este pueblo peruano. Lucharé además para que el clamor del pueblo peruano, como el gas de Camisea, sea para los peruanos. Lucharé además para que los servicios de la luz tengan que rebajarse y estén al servicio del pueblo peruano. Es más, desde acá invoco a los pueblos originarios, a mis hermanos ronderos, a los quechuas, aymaras, aguajún, a los conibos, a los shipibos, a todos los pueblos del Perú que tendrán todo el espacio necesario en este desarrollo que nos embarga este desafío. No es necesario ir a Lima. Yo conozco el país y estoy obligado a bajar a todos los rincones del país. Queridos compatriotas, queridos hermanos, hoy ya no es tiempo de mirar al Perú con indiferencias. Hoy invoco una vez más que ha llegado el momento de la gran unidad. Ya no hay vencidos ni vencedores. Hoy el Perú necesita que sus hijos trabajemos con la más amplia unidad y con la lealtad que siempre el pueblo ha pedido confianza en sus autoridades. ¡Viva Ayacucho! ¡Viva el pueblo peruano! Muchas gracias, compatriotas. Pido a nuestro premier, por favor, pasar a tomar el juramento de ley. A continuación, se va a proceder a la juramentación del presidente del Consejo de Ministros. Lectura de la Resolución Suprema 064-2021-PCM, mediante la cual se nombra presidente del Consejo de Ministros al señor Guido Bellido Ugarte. Esta lectura estará a cargo del viceministro de Acción Exteriores, embajador Ignacio Higuera. Resolución Suprema 64-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Guido Bellido Ugarte. Firman José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Regístrese, comuníquese y publíquese. Voy a levantar la mano. Señor Guido Bellido Ugarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Por los más de 30 millones de hermanos, por la lucha contra la corrupción, por el trabajo para nuestro pueblo peruano, Ancha Munasca y Guaypanaycuna,
ancha de acaresta huaycuna. Cancunas raico, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie. Y si no, él y la patria os lo demande. Lados, el presidente Pedro Castillo con el recién juramentado presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido Ugarte. Marinera yacuchana, el presidente de la República está bailando junto a la vicegobernadora de la región Ayacucho.